esté lleno el auditorio, yo estoy acostumbrado a trabajar bien. El micrófono. No aparece la transmisión. Bueno, mientras nos reponemos, quisiera hacer una advertencia previa, porque quiero que haya aquí, sabemos que estamos en medio de ya noticias, medios de comunicación que tratan de meternos en una campaña electoral, política, etcétera, un poco prematuramente, falta muchísimo todavía, y se genera una expectativa que tiene que ver más con la política concreta y coyuntural que propiamente con una charla académica. Sí, gracias. Y puede haber un tanto de silencio que si quiero ha sido desde ese empleado y en obsesión he vivido un tanto de eso gracias al embargo por 80 millones de dólares de un insigne dirigente político boyacano, el señor Granados, hombre. No me voy a referir para no entrar a discusiones de política cultural. Yo quiero invitarlos es que a partir de este examen un tanto analítico, teórico, podamos llegar a conclusiones que de todas maneras son conclusiones de la política de los operadores y que empiezan a dirimirse indudablemente a través de los grandes debates políticos, pero que en Colombia y en nuestra clase política no ha sido hasta ahora espacio de debate. Un tema como el cambio climático, un tema como desde la economía cómo se aborda el tema del cambio climático. Yo hasta ahora no he encontrado, puedo equivocarme, una sola especialización en ninguna universidad, ni pública ni privada, en Colombia que tenga que ver con el tema del cambio climático. He hecho preguntas a nuestros amigos ecuatorianos que nos sientan. Un saludo. He hecho una especie de encuesta física, aquí la podríamos tratar de repetir, acerca de cómo entiende la gente, la juventud universitaria, el tema del cambio climático. Incluso me gustaría que levantaran en este momento la mano quienes saben qué es el cambio climático. No, sí. ¿Qué es el cambio climático? Y pueden ustedes ver, esto no ha sido la única, todas las universidades. Pero mira, ya en las únicas universidades donde no me han invitado a ver esta conferencia son en las universidades bogotanas. Cosas que uno tiene que aprender en la vida. La respuesta es similar. Hay un pequeño núcleo, muy pequeño, que puede con certeza decir: yo sé que es. Si eso es en la universidad, imagínense lo que ocurre por fuera de la universidad. Imagínense lo que pasa en nuestra sociedad, el nivel de desconocimiento y desinformación que sobre este tema se tiene. Y lo cierto es que ese tema del que poco conocemos y que casi con seguridad por fuera de esta universidad es casi absolutamente desconocido, es el principal problema de la humanidad. ¿Cómo puede el principal problema de la humanidad hoy ser tan desconocido? Algo nos está pasando, hay algo que no está funcionando bien. Hay algo que deberían explicarnos en por qué el problema más grave que afronta la humanidad en toda su historia civilizatoria no es conocido por la humanidad. O por lo menos en Colombia, no es conocido por nuestra gente.
poco me he dado a la tarea de, en estas universidades, de trabajarlo, comentarlo, analizarlo, ver sus implicaciones, tratar de seducir a las universidades para que creen los seminarios, los programas académicos, etcétera, que permitan que por lo menos una masa crítica dentro de la juventud y el profesorado pueda prepararse para los retos que son ya. No son retos dentro de un ciclo, son retos de ya. Y si no estamos capacitados, simplemente se va a saldar este tema en muertos. Porque de ese es el tamaño. Y no en unos cuantos muertos, en miles de muertos. La economía, que es nuestro contexto, yo soy economista, quien ha organizado esta reunión son economistas, no tiene una apreciación clara sobre el tema del cambio climático. Voy a tratar de explicarlo un tanto y comenzar por ahí. Antes de definir qué es el cambio climático, permítanme los economistas aquí presentes y ciencias afines, profesores y estudiantes, tratar de hacer un análisis de qué le pasa a la teoría económica respecto al cambio climático. Veámoslo un poco y comencemos. En general, el pensamiento económico dominante en el mundo, el dominante en las facultades, es el conocimiento económico que llamaríamos neoclásico. Desde alguna perspectiva, otros le llamarían neoliberal. No es lo mismo. Toda la corriente de pensamiento económico que llamamos neoclásico trató como una respuesta al pensamiento marxista y a la economía clásica, la economía política, de tratar de reivindicar el mercado. Mientras la economía política era una corriente de pensamiento que criticaba el mercado, trataba de analizarlo, de auscultarlo, pero al final su análisis determinó una visión crítica del mercado, la crítica de la economía política, ese es el título del libro de Marx. La corriente neoclásica trató, dada esa crítica, de reivindicar el papel del mercado, en cierta forma ensalzando desde el punto de vista teórico el mercado como un espacio de venta de bienes y servicios, el mercado como una posibilidad, si actuaba libremente, a juntar fuerzas objetivas de la economía en la oferta y la demanda y ponerlas a interactuar sin ningún tipo de intervención de tipo político o estatal, decía esa corriente neoclásica, podía llevarnos a niveles máximos de bienestar. La maximización del bienestar viene a ser el objetivo de la economía neoclásica. Una serie de aparatos teóricos que los estudiantes de economía logran aprender a partir del cálculo diferencial podía mostrarnos cómo unas curvas de oferta y unas curvas de demanda dentro de lo que llamamos la caja de Ebbinghaus, si lo recuerdan bien, podía alcanzar lo que los economistas llaman el óptimo pareto. Pareto, un economista italiano. Palabrejas que alguien que no sepa economía nos puede decir lo que es un lenguaje incierto, como así que la caja de Ebbinghaus y el óptimo paretiano. El óptimo paretiano es el nivel máximo de eficiencia, medido desde el punto de vista de la utilidad, es el nivel máximo de utilidad. Si el libre mercado lleva por sí mismo al nivel máximo de utilidad, es por tanto, sumado todos los individuos en una sociedad, el nivel máximo de bienestar. Lo vamos a explicar aquí las matemáticas por medio del cual
se puede llegar vía fusiones al óptimo valenciano. Aquí lo que interesa es que en el sustento de la economía neoclásica está la tesis que si se deja actuar libremente el mercado, este llevará por sí mismo a los niveles máximos del bienestar de una sociedad, tanto de sus individuos como de su conjunto. Para el que quiera explorar desde el punto de vista matemático, entonces se necesita tener la función de utilidad de cada individuo. Se puede agregar alguna sumatoria desde n igual 1 hasta n, n el número de la población de una sociedad. Esa fórmula agregada de la función de utilidad se puede derivar. Entonces, al derivar, puede usted, igualando a cero, llegar a máximos mínimos. Para que quieras probar la matemática. Pero nos interesa la consecuencia de esa matemática y de esa teoría. La consecuencia es: si se deja actuar libremente el mercado y el deseo de utilidad de los individuos, sean estos oferentes de productos o sean demandantes, luego, filosóficamente, la teoría neoclásica dice que un individuo es básicamente un consumidor o un productor y punto. Entonces, esas fuerzas del mercado llevarán por sí mismas a una maximización de la utilidad individual y, por tanto, del bienestar. Utilidad individual, si yo soy un productor, es mi ganancia. Si yo maximizo mi ganancia, estoy maximizando, sin proponérmelo, también el bienestar general de la sociedad. Es obviamente una teoría paradigmática del capitalismo. Empresario se siente muy contento con su teoría. Claro, más gane, más bienestar que la sociedad. Se va convirtiendo en una ideología. Va abandonando el eje de los libros y la teoría económica y se va convirtiendo en un paradigma ideológico para ser vendido a una sociedad que debe creer en la libertad del mercado, etcétera, y mirar a quienes obstaculizan esa libertad del mercado como enemigos del bienestar general. Se vuelve política. Pero por allí, por el camino de la transformación en política, aparece lo que hoy llamamos el neoliberalismo. No es exactamente igual a la teoría neoclásica. La teoría neoclásica se construyó a través de sus teóricos, Marshall, etcétera, en la teoría de la compraventa de productos, llámese bienes y servicios. Punto. Puedo aplicar perfectamente la cama de herramientas de la teoría neoclásica para examinar el mercado del pan, el tumba, porque seguramente hay muchos, múltiples productores de pan, múltiples demandadores de pan, y todo ese juego me puede permitir que esa teoría me explique el comportamiento del precio del pan de Puma o de la gaseosa, ya no tan múltiples productores. Como solo hay un productor de gaseosa, entonces empezamos a tener los problemas teóricos. Si solo hay un productor de gaseosa, es decir, un monopolio, entonces ese productor puede tener el poder de manipular el precio. Ya el precio no se maneja por el libre juego de la oferta y la demanda, y por tanto un monopolista puede disminuir vía su manipulación del precio los niveles de bienestar general. A eso los teóricos de la economía clásica le llaman fallas del mercado. Es un concepto clave para lo que sigue. Es decir, en una sociedad, si se irrumpe de diversas maneras la libre circulación de las fuerzas del mercado, aparecen fallas cuya consecuencia es la disminución del bienestar. El monopolio es una falla. Uno podría, de acuerdo a ese cuerpo, hablar de las externalidades que produce la producción de bienes y servicios, externalidades que pueden ser positivas. Por ejemplo,
Algunos de ustedes estudiando en esta universidad financiada por presupuesto público, es decir, impuestos de toda la sociedad, se volverán empresarios y con el conocimiento adquirido quizás ganarán y lograrán maximizar utilidades en sus negocios. Pero fue un saber generalizado y pagado públicamente que permitió eso. Eso se llama una externalidad positiva. Ese es el papel de las universidades en una sociedad de mercado. Pero también hay unas externalidades negativas. El empresario usa su carro para ir a la fábrica, los trabajadores también, moto. Y esas instrumentos de movilidad arrojan unos gases y esos gases dañan la salud incluso de los trabajadores del mismo empresario y de su entorno. Es lo que se llama una externalidad negativa. Tenemos hasta ahí. Estamos hablando de neoclásicos. Cuando la teoría neoclásica se vuelve ideología y política por su labor de exaltación del capital y del mercado, empiezan a aparecer en las derivas de la historia mundial una serie de conceptos que tratan de decir más o menos lo siguiente. Oiga, si el mercado garantiza el bienestar general, si actúa libremente en la venta de bienes y servicios, ¿por qué al resto de los espacios de la actividad humana no nos vamos asemejando como si se tratase de un mercado? Y entonces, espacios completos de la cultura humana, ajenos a la producción de bienes y servicios, empezaron a ser vistos como espacios de mercado. La religión, la justicia, la política, el sexo, los sentimientos, la cultura, y al empezar a irradiar los ejes del mercado dentro de las temas de todo el planeta Tierra, incluido Colombia, incluido Tuma. Por eso hay una diferencia en el concepto teoría neoclásica y pensamiento neoliberal. Pensamiento neoliberal es una generalización de las consecuencias de la teoría neoclásica que se había construido para los mercados de bienes y servicios hacia todos los aspectos adicionales del ser humano. Es lo que hoy es el pensamiento dominante. Es lo que hoy se enseña en todas partes. Un estudiante de economía tratará de ver cómo la pluralidad de ofertas religiosas y por tanto de demandas de seguridades religiosas, que también son plurales y múltiples, podrían interactuar en un mercado libre. Y entonces ustedes podrían hacer un bonito ejercicio matemático con cálculo diferencial sobre cómo se puede llegar a la maximización de la utilidad espiritual de Dios. Igual lo pueden hacer en la educación, igual lo pueden hacer en la salud. Entonces, como múltiples oferentes de salud pueden actuar libremente con múltiples demandantes de salud, que son enfermos, a los que ahora se les llamará clientes, en una especie de mercado que si se deja actuar libremente sin el Estado, debería llevar a un máximo de eficiencia y bienestar en la salud. Esa es la eficiencia. Pero para ahorrarnos el tiempo, dejemos hasta ahí este cuerpo teórico. Este cuerpo teórico, entonces, es el dominante en la política, en la universidad, en el saber y hasta en el paradigma popular, porque se ha irradiado ya como si fuese una parte de la cultura popular. ¿Cómo puede enfrentar el tema del cambio climático? Entonces tratemos, eso es un interrogante para hoy después. ¿Cómo desde la teoría neoclásica y su exacerbación neoliberal
puede ser tratado por la humanidad el principal problema de la humanidad, que es el cambio climático. Si esta pregunta tiene una respuesta positiva, las consecuencias políticas serán inminentes. Nuestra clase política podrá darle respuesta, la clase política dominante del país podrá dar respuestas, la universidad imbuida dentro del pensamiento dominante en el mundo podrá dar respuestas, la sociedad podrá tener caro, podrá dar respuestas y por tanto podrá haber un capitalismo floreciente una vez se supere el problema del cambio climático. Si la respuesta es negativa, ojo, el capitalismo tiene que ser superado o la humanidad muere. No, no le sale incentivando la tarea. Veamos si esa pregunta haciendo tiene un sustento. Entonces vamos al tema del cambio climático. ¿Qué es eso? ¿Qué es el cambio climático? No lo descubrieron los economistas. Entonces, de entrada, es un problema ajeno a la corriente teórica, cualquiera que sea, económica. A la economía siempre le ha sucedido eso. No ha sido ella desde que se descubrió ese tipo de corriente que se presume de ciencia, se presume ella misma de ciencia. Desde que comenzó la ciencia económica, la autodenominada ciencia económica, nunca ha sido capaz de resolver problemas por sí misma. Siempre le caen como piedras desde afuera. De hecho, la insurgencia marxista dentro del pensamiento económico viene de afuera, más o menos. Era en realidad un filósofo. Y lo que se planteó fue cómo la dialéctica filosófica podía responder a análisis económicos. Y lo que produjo fue una revolución para bien. Pero lo hizo desde la filosofía. Aquí, el tema del cambio climático no se puede asumir simplemente desde el tema filosófico. Realmente quien lo trae a cuento es la física y un tanto la química y después la biología y después la veterinaria y la medicina y después un tanto la ingeniería y solo recientemente empieza a entrar dentro de las fronteras de la llamada economía. Pero mi opinión, de una manera tan brutal y revolucionaria que puede ser incluso superior a ese intento de Marx de traer la filosofía dialéctica a la economía. Veamos entonces qué fue lo que nos dijo la física alrededor del cambio climático. Nos lo dijo en el siglo XIX. Inconscientemente, pero la física fue descubriendo una serie de hechos que llamaron leyes. En realidad eran tendencias, probabilidades. Lo hizo el que creó el premio Nobel, entre otros físicos. Arrhenius, sueco. Pero había otros, Fourier, etc. Analizando desde la caja de herramientas de la física del siglo XIX, que empezaba a analizar los gases, con algo de química, hicieron unos descubrimientos fundamentales que no se explican el problema. Esos descubrimientos son los siguientes. Uno, hay unos gases en la atmósfera que son los que permiten que tengamos calor. Por tanto, son determinantes en la vida. Si la atmósfera terrestre no existiera, seríamos como la Luna. Y la Luna es menos 18 grados centígrados. No permite. Uno de los elementos claves de la vida, por tanto, que nosotros estemos aquí hablando, y ustedes escuchando a Petro decir una cosa importante o no, es que hay calor. Ese calor es el producto
de una transformación química y física que unas moléculas de unos gases en la atmósfera realizan respecto a los rayos del sol. Los rayos del sol llegan igual a la luna y llegan igual a la tierra, en la misma distancia, en la misma magnitud, pero en la luna no se quedan, se reflejan, un espejo, se van al universo. Por eso la luna es fría, en 18 grados centígrados. Aquí esas moléculas mantienen en un tiempo infinitesimal, si midiéramos los tiempos del universo, mantienen parte de esa energía, también de una manera infinitesimal, comparada con la energía solar que nos llega a la Tierra, la inmensa mayoría se va, como en la Luna, pero una porción de esa energía se queda. Y esos gases la mantienen unos tiempos, que para los tiempos del universo son infinitesimales, pero para los tiempos humanos son largos. Por tiempos de 200 años para unas moléculas, tiempos de 3.000 años para otras moléculas. ¿Moléculas de qué gases? Los físicos y los químicos del siglo XIX lo descubrieron. Son unos gases, no todos. Esos gases son básicamente tres. Dióxido de carbono, que es CO2, metano, que es CH4, y óxido nitroso, que es NO2. Punto. Hay otros, el vapor de agua y otros. Estos son los otros. Si ustedes ven, los dos primeros tienen un elemento común, la C. La C es carbono, carbono. Y el óxido nitroso tiene uno, la N, nitrógeno. Esto va a ser la clave. Ellos incluso en el siglo XIX descubrieron cada una de esas moléculas cuánto tiempo retiene el calor. El metano 23 veces más que el CO2. Es decir, el más potente en su efecto de mantenimiento del calor. Otras incluso 3.000 años. El CO2 mantiene el calor 200 años. Una molécula. Esa molécula dejará de tener la energía que llegó en el momento actual 200 años más adelante. Estos tiempos son claves, porque miran la irreversibilidad del problema. Porque si la función de estos gases en la atmósfera es mantener calor, por lo tanto calentar la superficie del planeta a un nivel promedio que es 14 grados centígrados, o sea, casi 30 grados más que la Luna, y ha sido fundamental para el desarrollo de la vida en todas sus formas, porque hoy es un problema. Durante millones de años atrás fue lo que determinó que la vida existiera. Pero en los últimos 150 años creemos que es lo que va a determinar que la vida perezca. ¿Qué pasa? Esa paradoja. ¿Culpa de la física, culpa de la química, culpa de Dios? Algo pasa. Y sigamos explorando este tema. Hablámonos de los físicos. Los físicos dijeron eso. Los físicos dijeron otras cosas por el tiempo del siglo XIX. Cambiaron completamente el paradigma del pensamiento que venía de la mecánica física, Newton, las matemáticas de la mecánica, la idea de que el universo funcionaba como una máquina y que el ser humano también funcionaba como una máquina. La visión mecanicista del mundo, que fue clave, entre otras, en la economía, para entender por qué la máquina estaba cogiendo tanta importancia en los procesos económicos, pasamos a una visión que hoy llamaríamos la termodinámica, y que tiene dos leyes fundamentales. La primera, como la sabemos todos de memoria, que es que nada se crea y nada se destruye.
que entra en choque con la iglesia y los estudios religiosos, que todo se transforma. Luego la energía no es que se crea, no es que se destruye, sino que se transforma, y esa es la segunda ley. La energía se transforma de, pero no hay que equivocarme, altas entropías, abajo entropías, otro que es al revés, que significa que la energía se disipa, se degrada en unos tiempos del universo. De ahí sale toda la teoría del Big Bang, pero no profundice. Es la caja de herramientas de la física. ¿Qué pasa cuando esta caja de herramientas de la física entra al análisis político de la sociedad y de la economía? Solo un economista de los que yo he leído, puedo equivocarme, puede haber más, intentó meter la física y su cuerpo teórico termodinámico en la teoría económica neoclásica. Un romano que nació en un país socialista soviético, se escapó de los soviéticos, fue a parar a Nueva York, allá tampoco le creyeron, murió hace unos 70, debió haberse ganado un premio Nobel. Es el que intenta una articulación en lo que pasaría si articulásemos el cuerpo teórico, la física termodinámica y sus dos leyes fundamentales a la economía. Nicolás Georgescu Roger termina diciendo, para no, después de una matemática bastante compleja, que el proceso económico es un acelerador de la degradación entrópica. Que el proceso económico lo que hace es disipar y degradar la energía más rápidamente. Esos años 70. Da la primera expresión teórica de algo que llamarían después el ambientalismo, desde el cuerpo teórico. Todo proceso económico degrada. Es decir, el concepto central de lo que estudiamos en economía como el desarrollo económico, lo escuchan ustedes todos los días en la prensa, el desarrollo económico medido como crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que mide es una degradación de la energía y por tanto un acercamiento a la muerte. Entre más nos desarrollamos, más cercanos a la muerte. Una teoría clave. Por eso lo olvidaron en Nueva York, porque usted está planteando algo que la teoría neoclásica no había planteado, y es que el libre juego de la oferta y la demanda y el mercado, pero Georgescu lo expandía en su época a también el del socialismo soviético, es simplemente un acelerador de la degradación de la energía entrópica y por tanto es un acercador a la que tanto el capitalismo como el socialismo como cualquier proceso económico. El problema, decía Georgescu, está en los ritmos, en los tiempos. Entre más acelere la degradación entrópica, más cercana a la norma. Una teoría que obviamente comparada con este esquema de la caja de Eichmann y el óptimo parquiano de los neoclásicos nos produce un conflicto mental y existencial. Por eso Nicolás Georgescu Roger no es estudiado en las universidades. Es un economista censurado. Pero dio un primer balbuceo que ahora, sin que él lo supiera, él no comprendió la dinámica del cambio climático, ahora puede ser importante. Porque sigamos con el tema del cambio climático. Entonces, el calor de la atmósfera lo determina los gases de efecto invernadero, por eso se llaman así, que es CO2, CH4, NO2, que existen en la atmósfera. Tienen C como origen, carbono, y N, nitrógeno. ¿Será que el proceso económico consume C y N en sus inputs, en sus
entrada y por tanto arroja en sus salidas CO2, NO2 y CO2H4. Pregunta a los economistas que nunca midieron la economía a partir de moléculas de la química, sino en dinero, pesos, dólares, euros. Porque si yo lo mido, y es una contabilidad diferente, en términos de moléculas, C, N y salida de CO2, CH4, NO2, a lo largo de la historia económica me podría dar lo siguiente. Los procesos económicos de la mayor parte de la historia de la humanidad no arrojaban CO2, NO2 y CH4. Ni los indígenas precolombinos, ni los chinos de la civilización milenaria, de sus dinastías, ni los hindúes, ni la época mogol, ni la Europa medieval, ni las grandes civilizaciones de la humanidad, no, durante toda la historia de la humanidad que utilizaba procesos económicos, no se arrojaba a la atmósfera CO2, NO2, CH4. Por tanto, el planeta tenía una composición química de su atmósfera de milenios, de millones de años. Solo a partir de 1750 empieza a registrarse un incremento de estas moléculas en la atmósfera. Pero no cualquier tipo de incremento. Si lo quisiéramos proyectar aquí, la forma de la curva a partir de 1750 es así. Exponencial. ¿Qué significa? Que cada instante de tiempo, de manera cada vez más proporcional, se está arrojando CO2, NH4 y NO2 por el proceso económico. Esa forma exponencial hace que ya en el presente un mes de emisiones nuestro, claro, sentido, no lo sentimos mucho en Tunja. Cuando metieron a Lucho Garzón al Club del Polo, en ese entonces de Bogotá, oigan, 1999 con más calentamiento climático, entonces Bogotá, por estar en el trópico y empezar los cálculos, si toda la temperatura terráquea crece un grado, Bogotá, por estar tan cerca de Páramo, crece 2. Entonces, y por tanto, Tunja, estamos en la misma región. Entonces dijo Lucho, ah, pues los grados más chévere, los sectores ahora se podrá pedalear. Algunos dirán, se podrá ver bien en una manera fácil, y así, digamos, se va comprendiendo, o no comprendiendo, se va deformando el tema. Resulta que ese un grado, de acuerdo a los biólogos, a los economistas, de acuerdo a los botánicos, de acuerdo a los veterinarios, no tanto a los estudiantes zoólogos, ese grado ya ocasionó una serie de problemas, los que tenemos. Genera un cambio del ciclo del agua, ese es el primer factor del análisis. Y usted lo puede comprender de manera relativamente fácil. Si yo arrojo un vaso de agua aquí sobre la mesa, ¿cierto? Y voy afuera y arrojo otro vaso de agua afuera, ¿cuál se evapora más rápido? El de afuera, que le cae el sol, es decir, se cae más calor allá. Pues aplíquenlo a este tema. Si yo crezco un grado centígrado, se me va a evaporar más agua. Pero ese agua no es un vaso. Ese agua son todos los océanos. El Pacífico es más grande. Y entonces esa masa de vapor de agua adicional que se vuelven nubes, ¿a dónde van? De acuerdo a los vientos, en determinados momentos, pues a la cordillera de los Andes. Y entonces al condensarse,
cae más agua. Pero no es más agua imperceptiblemente, es muchísima más agua que nunca. Y entonces ustedes tienen algo como Mocoa. Y cae sobre quebradas, ríos, y entonces esos ríos crecen recordando su memoria de fluidos más rápido y más que nunca había percibido la gente que estaba ahí. Y como no se habían preparado para eso, y este tema no se conoce, pero la gente estaba viviendo sin el río. ¿Qué gente? La más pobre. ¿Por qué? Porque la violencia, porque no sé qué, porque los especuladores de la tierra, porque el mercado vuelve a introducir la economía, porque el libre juego del mercado pues hace que la tierra más barata sea para los más pobres, la más cara para los más ricos, y la tierra más barata es la más riesgosa climáticamente. Es decir, el mercado lleva a que el pobre se muera. Mocoa. Lo podemos ver con claridad. El ciclo, el cambio del ciclo del agua, te produce otra serie de fenómenos. El agua líquida que fluye dulce en el territorio se evapora más rápido. Si ese agua viene del casquete, del nevado, resulta que el casquete del nevado, vamos a poner el ejemplo del Cocuy, desaparece con el cambio, con la elevación de la temperatura, y al principio puede verse más agua dentro del río que sale del casquete, pero después, adiós. Entonces el cambio del ciclo del agua puede hacer que regiones enteras se vuelvan desiertos. No porque el agua desaparezca en el planeta, sino porque cambió de estado. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. El agua que era líquida se transformó en vapor y se fue. Y entonces regiones enteras se pueden desertizar. El agua que era hielo se vuelve líquida. Ciclo del agua. ¿De dónde está el hielo? Pues principalmente por el norte, por el sur, por el Antártida, la tundra y algunos casquetes en las altas montañas. ¿Y qué pasa si entonces todo ese hielo se vuelve? Una serie de consecuencias. Con un grado centígrado ya no estamos bien. El polo norte desaparece paulatinamente y como el agua es un fluido, pues no se inunda la región cercana al polo norte, sino que todo el nivel del mar sube. Y entonces uno ve imperceptiblemente cómo en Cartagena el agua llega cada vez más lejos. Es preocupación de los turistas. Ojo, si ustedes van a un sitio del planeta que se llama Bangladesh, solo por poner ese un ejemplo solo, ahí llega el delta, como delta llega el río Ganges, un inmenso delta, y el río Ganges nace de el Himalaya, un inmenso casquete de hielo, que de hielo. Tiene 500 millones de personas y en el delta, donde desemboca el océano Índico, vive 80 millones. El delta es casi una depresión. Si el nivel del mar aumenta, ¿qué pasa? El mar se mete a la depresión. Y si hay temporadas del monzón más fuertes, ¿qué pasa? El río entra con más fuerza al delta. ¿Qué pasa con los 80 millones de delta? Ya no es como se lleva al mar imperceptiblemente. 80 millones de habitantes se tienen que ir. ¿Y a dónde se van? Las tierras más altas, pero las tierras más altas son de la India, no de Bangladesh. Entonces, ¿qué va a pasar entre la India y Bangladesh? La política en la India dirá, ojo, no podemos dejar entrar a los bengalíes. Un muro, un ejército. Disparos, los bengalíes dirán, oye, no nos vamos a dejar morir, no, una guerra. La India tiene con
vamos. ¿Ya? Solo poniendo un ejemplo, porque si yo voy al Cairo, donde estalló la revolución de la primavera, y estoy traduciendo este tema del cambio climático a la política, quiero que me entiendan, el efecto de la política. Pues, ¿qué es el Cairo? ¿Dónde está? En el Nilo, ¿no? Ahí que hay, el delta del Nilo, el río más largo del mundo. Los estudios de cambio climático lo que muestran es un incremento del desierto hacia el sur y un desecamiento de los flujos del agua, es decir, el Nilo, de acuerdo al estudio, va a perder el 75% de su agua. Pero en el delta del Nilo viven 80 millones de personas egipcias y ahí se produce trigo y es el pan. Ustedes se acordarán de la época de Moisés. Es el pan. Si el río deja de irrigar, ¿dónde está el pan? Entonces, los políticos egipcios dijeron en el 2010, que ocurrió ya, dijeron: no, pues importamos el trigo, tiene mercado, neoliberalismo, tenemos petróleo, podemos importar, los hermanos árabes nos ayudarán, vamos a importar el trigo de Ucrania o el trigo de Canadá. Resulta que la sequía fue concomitante en Ucrania, Canadá, Europa. Rusia prohibió la exportación de trigo, Argentina hizo lo mismo. ¿Qué le pasó a los 80 millones de egipcios? Tuvieron que estallar en una revolución, incluso en Israel. Y esa es la primavera árabe. Y miren el desencadenamiento político a partir de ese hecho que hoy ve el Medio Oriente. Pero paremos ahí. Vengamos a nuestra tierra. ¿De dónde sale el agua? De Lima, Quito, La Paz y su entorno. Hay 50 millones de personas. Habría que agregarle Guayurupar, Santa Marta, Uruguay, de casquetes de hierro. ¿Van a desaparecer? ¿Qué pasa con esas poblaciones? 50 millones de latinoamericanos, incluidos varios colombianos. ¿Alguien ya estudió el impacto del Cocú? ¿En el Cocú? En el Cocú y sobre el Pablo de Jesús. Vamos al caso de la ciudad de Bogotá. ¿Alguien ha estudiado? Bueno, yo tengo que decir que lo estudiamos todos. El Atumán. Que eso lo conocíamos. ¿Qué pasa con la temperatura del páramo? Es más propio de nuestra región. No es el casquete propiamente. Es el páramo, es otro ecosistema diferente. Pero lo que... el producto de simulaciones del cambio del clima a través de modelos estadísticos probabilísticos, hay 5 a nivel mundial, los maneja las Naciones Unidas en su panel de expertos. Por una sola vez y única se utilizó un modelo en una sola región de Colombia, Bogotá y El Salvador. Tenemos ese privilegio. Y este modelo arrojó unos escenarios. ¿Qué pasa ahí si crece 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4, 5, 10 grados centígrados? Y el modelo lo que arroja es que la temperatura promedio de la sabana de Bogotá será el doble del promedio del planeta por su cercanía, por su altura, su altitud. Esos mismos modelos dicen que el promedio de la temperatura de los monstruos será el doble de los planetas. Por eso se está derritiendo ya en las crisis polares. Pero más arriba en el páramo será 4 veces más. Es decir, que el 1 grado que ya ha crecido en el páramo ya es 4 grados por encima del promedio. ¿Qué le pasa al calderón y a la vegetación del páramo si esa temperatura no solamente crece 4 grados, sino que si vamos de 1 a 2, allí será de 4 a 8? ¿Qué pasa con esa vegetación? Biólogos,
si esa vegetación pierde la capacidad de extraer de la nube el agua, entonces en la sabana de Bogotá la única fuente de agua potable para 9 millones de personas desaparece. Consecuencias de un grado. Y si es dos, si el bastón de Higgs lo lleva a 4 grados, y si el bastón de Higgs en el corto plazo nos lleva a 6 grados, ¿qué pasa? Pues catástrofe. En 2 grados desaparece el 40% de las especies animales de la Tierra. Con 2 grados desaparece la corriente del Atlántico, la oceánica. Y al desaparecer la corriente, desaparece el plancton de los animales en el mar. Se blanquean los arrecifes, desaparece la cuna donde se crea la vida del mar. Con 2 grados. Con 3 grados se quema el Amazonas. La selva amazónica. Y si se quema la selva amazónica, arroja muchísima más todo el CO2 asumido por las plantas de la selva amazónica. Porque la leña, el tronco es CO2. La planta tiene esa virtud de asumir, de absorber el CO2. Todo eso vuelve a liberarse al planeta. Si se descongela la tundra siberiana, el metano, que es 23 veces más poderoso que el CO2, sale del suelo que solo lo contenía la capa de hielo, al desaparecer vuelve a la atmósfera en Groenlandia. Es decir, el desencadenamiento es lo que llamamos el cambio climático, que son procesos cada vez más agudos hacia abajo, hacia arriba, del comportamiento del clima traerá una catástrofe vital, una catástrofe de la vida. Los presidentes del mundo se reunieron en la COP. Nunca antes se habían reunido tantos presidentes en una reunión. Todos. París, 2015, yo era alcalde, yo fui allá. Antes también el Papa, el jefe espiritual de la Iglesia Católica, se volvió el líder más connotado de la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo se explica? Pues estos niveles de información que llegan ya a las altas esferas de la política, de la religión, de la ciencia, tienen todas las alarmas prendidas. No existe la ignorancia del tema, lo saben todas las alarmas prendidas. Por eso el Papa se expresa y hace una encíclica sobre el tema, la Laudato Si, y por eso hay algo que se llama la COP21 y reúne a todos los presidentes del mundo. Sin embargo, no sale. Volvamos a nuestro tema de hoy, la economía. ¿Y qué dice la economía? ¿Ya ha entendido qué es las consecuencias del cambio climático? ¿Qué dice la teoría económica al respecto? La teoría económica está balbuceando. La teoría económica clásica dice, neoclásica dice, hay un libro de Nicolás Stern, hay varios, los Haus y otros, los Haus es el que hace el blanco de la economía, que ustedes son nuestro trabajo de él. Empiezan a hacer ya un análisis. Entonces tratan como neoclásicos de hilar cuál sería la propuesta. Entonces, a la conclusión que llegan es más o menos parte de este análisis. El cambio climático es la mayor falla del mercado. Un concepto que con los economistas y profesores de economistas quiero que subrayen. Esto no se había escuchado hace 10 años. Ni Keynes, ni nadie, ni Marx,
Pero hoy un economista neoclásico como Nicolás Stern y todos los demás que hacen lo que dicen es: el cambio climático es la mayor falla del mercado porque esa escala mundial le afecta a todos los mercados. Ya es una confesión, amigos míos. Balbucea desde la teoría, donde comienzan las cosas, siempre, antes que los cañones, llegan las ideas, siempre. Los cañones no llegan antes de las ideas. Llegaba primero los hermanos cañones. Pues esta idea es fundamental. Lo que estamos leyendo es la confesión de que el pensamiento económico mundial dominante y casi único no sirve. En lo que hemos estudiado su carrera, con todos los términos, esto siempre será, pero lo pongo en lenguaje. Y esto es lo que me provoca la actualidad, ¿no? Porque yo soy poco diplomático. Trato de decirlo lo que es. Porque si lo que nos habían enseñado, respondiéndole a Marx, era que el mercado y toda esa matemática y el cálculo diferencial y el cálculo integral y las derivadas que son parte de ese cálculo, incluso un poco más allá, porque eso iba a Sofía, como ahora no se habla de la ley, sino de la probabilidad, entonces la estadística y las matrices probabilísticas, todo decía que con perfección el mercado llevaba al bienestar general. ¿Cómo es que nos aparece de pronto que el mercado nos lleva a la muerte? Y para tratar de ocultar el que el mercado nos lleva a la muerte, entonces decimos el cambio climático es la falla más grande del mercado. Estamos ante una ruptura paradigmática del pensamiento. La opción teórica es fallida. Y eso va más adelante. Porque entonces, ¿cómo, desde la teoría neoclásica, cómo se corrige una falla en el mercado? La teoría habla de específicas fallas del mercado. Si es un monopolio, pues metiendo de competencia para que el precio deje de ser regido por el monopolio. Si es una externalidad positiva o una negativa, es poniéndole precios a la externalidad. Y entonces, si lo que tenemos es una externalidad del cambio climático negativa a escala global y con impactos diferenciados en toda la humanidad, y ahora hablaremos de eso, dice la teoría, construyéndola, entonces hay que ponerle un precio a esa externalidad. Y sigue la lógica neoclásica. ¿Cuál es el precio de la externalidad del cambio climático? Es la emisión, ¿cierto? Finalmente, cambio climático significa producida por emisiones de gases de efecto invernadero que se derivan del carbono y el nitrógeno. Entonces es ponerle un precio a la emisión del carbono, obviamente del nitrógeno. A eso se le llama la tasa de carbono. Y toda la teoría neoclásica, en su lógica, en su coherencia, entonces diría: el mercado puede solucionar la falla más grande que el mismo mercado produjo, que se llama cambio climático, si se le pone un precio a la emisión. Es decir, si le ponemos una tasa carbón a los productos y servicios de acuerdo a su huella de carbón. Un producto que para tenerlo haya emitido más CO2 que otro, tendrá más tasa carbón que los otros. ¿Listo? Y esa es la conclusión. Esa es la propuesta de la teoría económica. Fueron a la COP21, la propusieron y nadie la aceptó. Thank you.
Es decir, ni siquiera la propuesta neoclásica o alegría neoliberal de corrección del problema, si siquiera examinar si realmente lo corrige, fue aceptada de la forma de Dios. Y la culpa va así. Es decir, es un tema de tiempo, de cronómetro histórico. Pero aún sin entrar la política de por qué no fue aceptada la tesis coherente con la del pensamiento neoclásico y neoliberal. Ni siquiera eso. Antes de entrar a la evaluación política, debemos examinar la teoría económica que sustenta ese tema. Significa ni más ni menos que cada producto que nosotros compramos en el mercado tendría que valer más, de acuerdo a su tasa carbónica. Esa plata podría ir a una serie de actividades que hay que hacer que tienen que ver con la mitigación y la adaptación. Dos conceptos diferentes. Mitigar es dejar paulatinamente de emitir los gases. Implica unos cambios. Adaptar es, dado que crece el clima y trae un impacto climático, con el territorio y la sociedad que vive ahí puede hacer unos cambios que, dado el crecimiento de la temperatura y los impactos climáticos, mantengan la vida. Dos conceptos. Esto es clave, ya empieza ya el turno. Esto ya se va volviendo políticas concretas. ¿Cuáles son las políticas de la mitigación? ¿Cuáles son las políticas de la adaptación? ¿Y qué consecuencias traen? Pero digamos, para uno y para otros tiene que haber un presupuesto. Como dice Santos, el amor está en el presupuesto. Y si ustedes se extienden y empezamos a hacer los ejercicios que ya se están haciendo, ¿de cuánto? Y ahí es donde los economistas neoclásicos aportan. Bueno, ¿y cómo valoramos la caída del crecimiento económico por el cambio climático en el mundo y por regiones? ¿Y cómo valoramos el costo de la adaptación climática, que será cada vez más entre menos mitiguemos? Hay una correlación inversa. Entre más mitiguemos, menos costoso adaptar. Entre menos mitiguemos, más costoso adaptar. 80 millones en Bangladesh, ¿a dónde van? ¿Cuánto costará? Alguien dirá, una gran barrera que tenga el mar, ¿cuánto cuesta eso? Y en la sociedad de Bangladesh y su economía pueden financiarlo. Si es una de las sociedades más pobres del mundo, ¿quién lo financia? ¿El Espíritu Santo? No, el FMI. Digamos, aquí vamos hacia la problemática. La economía nos puede ayudar a valorar cuáles serían hipótesis y escenarios diferentes de crecimiento de la temperatura, 2, 4, 6, 8, 10 grados centígrados por encima del promedio, cuál es el costo mundial de la adaptación, cuál es el costo mundial de la mitigación, qué impacto tiene lo que los economistas llaman el desarrollo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, etc. Hasta ahí llega. Habría un tema de tiempos que yo quiero aquí subrayar. ¿Será cierto que el problema que el mercado produjo lo puede solucionar el mercado? Si el mercado capitalista, si existiera la Unión Soviética, también sería corresponsable. Yo les explico por qué. Pero si el mercado capitalista expresa esa tendencia exponencial de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿puede el mercado por sí mismo corregirlo? Es una pregunta. El economista neoclásico dirá, si se pone la tasa de carbón, sí, la tasa de carbón corregirá, porque las demandas por productos más costosos disminuirán, por tanto, su producción. Y
y en cambio los productos menos costosos aumentarán y por tanto su producción, y si más costosos, el que más tasa carbón tiene, pues obviamente habrá una pérdida de demanda por los productos que más efecto producen en la emisión de las emisiones invernaderas. Esa es la teoría no básica. La pregunta que se hace cada uno de ellos es: ¿tendremos el tiempo de que esa corrección automática del mercado se produzca? Vamos a poner un ejemplo. Uno de los mercancías fundamentales del capitalismo es el carbón. Y es un emisor clase de invernadero. Luego el carbón tiene que costar más caro. Luego el mercado tiene que lograr que dejemos de usar el carro porque se encarece el carro. En todo el mundo se logrará la rapidez suficiente para dejar de usar el carro que produzca que el bastón no crezca exponencialmente, sino haga una curva de detente. Y por tanto, no es que se devuelva la cantidad de moléculas ya arrojadas, ya no se va a devolver, sino que por lo menos se mantenga en los cambios. Ningún economista puede hacer eso. En el entretanto, ¿cuánta gente va a morir? En el entretanto, en que las sociedades, a partir de precios de mercado que incluyan tasa carbón, dejen de comprar carros a gasolina, diésel, motos a gasolina, diésel, buses, como propone mi querido amigo Generosa, a diésel, que los agricultores dejen de usar abonos nitrogenados, que toda la agricultura moderna deje de usar barcos a diésel, camiones y tractomulas a diésel. ¿Cómo se le propone a la economía boliviacense que dejen de usar la tractomula? Porque dicen todos los productos que son petróleo, por tanto, moléculas de CH, no sé cuántas vainas, que al meterse en un proceso económico y productivo se vuelven CO2, CH4, los rellenos sanitarios, NO2, toda la agricultura del mundo. Tenemos los tiempos. Si el escenario es máximo 50 años, va a pasar. Es decir, desde la teoría neoclásica a través de la tasa carbón, es cierto que vamos a superar automáticamente el problema. Pues algunos dirán sí, pues no quiero cerrar esa pregunta. De esa pregunta que depende, si la respuesta fuese sí y fuese la realidad, el capitalismo va a solucionar el problema del cambio climático y seguirá creciendo. Habrán muertos, ya saben que habrán muertos, los muertos serán pobres, porque el cambio climático lo producen los ricos, su consumo. La producción para ese consumo, pero lo sufren en primer lugar los pobres. Es decir, el cambio climático es una fórmula de inmensa desigualdad social. Mocoa no está en ese daño. Pero pueden morir 100, 200 millones, va a aumentar el hambre, va a aumentar la sed, va a aumentar el desierto, los perjudicados serán los árabes, los perjudicados serán los afros de África. Los perjudicados serán los de Bangladesh, los hindúes, algunos chinos, los vietnamitas, las pequeñas islas del Pacífico, alguna gente de Miami que queda, tendrá que correrse más al centro, pero podrá correrse más al centro. Los perjudicados serán los campesinos en los Andes, los perjudicados serán los caribeños, los perjudicados serán las favelas, variadas pobres de las grandes ciudades, porque se descargan sus montañas, porque se quedarán sin agua. La gran clase media rica, la gran clase alta del mundo seguirá gozando de su consumo. Un escenario. Eso va a provocar guerras, eso va a provocar enfrentamientos políticos. La democracia no sirve para regular ese tipo de conflictos.
conflictividad mundial que va a subir. Hay que echar bombas, hay que eliminar pueblos, hay que eliminar resistencias, hay que construir muros, hay que trasladarse de la democracia a formas políticas bárbaras. Pues sí. Si el capitalismo va a sobrevivir y sus clases consumidoras, pues carajo, ya lo están haciendo. El Mediterráneo es la fosa común más grande del mundo. No es Colombia, no está en México, no está en Irak, no está en Libia, está en el Mediterráneo junto a Grecia. Y junto a Grecia es donde nació la palabra democracia. Es decir, paradójicamente nuestra civilización fue desde el principio. Donde nació la palabra democracia está la fosa común más grande, con miles de niños y viejos ahogados, y está el campo de concentración más grande de la actualidad, con decenas de miles de refugiados climáticos, árabes y afros, que lograron pasar el Mediterráneo. ¿Qué es Trump? O Trump, dicen allá. Es el político clásico de la era del cambio climático en su primera fase. ¿Qué es Macron? ¿Qué es Le Pen? ¿Por qué ascienden las derechas? La gente de derecha aquí dirá, pues bravo, asustado. Las derechas crecen porque hay un mecanismo de defensa de las sociedades que tienen que perder contra algo que perciben, que lo perciben en primer lugar en que aumentan los inmigrantes. No se explican por qué, pero los grandes decididores del capital lo saben y va a aumentar. Porque creen que ponen entonces el muro en México. Ellos saben que México no tiene agua. Los grandes ríos están en el norte, Mississippi, etc. ¿Cuáles son los grandes ríos de México? Hay 30 millones de personas en la gran ciudad de México encima de un lago que está en agua. Y de ahí tratan de sacar el agua para sobrevivir. ¿Dónde si se acaba eso, a dónde van? Pues a dónde están los ríos, a dónde está el agua, y el agua va a estar en Estados Unidos y en el Canadá, incluso va a crecer allá más en las primeras de cambio, porque los casquetes de hielo del Canadá se derriten y dan más agua. Luego va a haber una inmigración de millones de personas hacia el norte, y ellos ya se están preparando, y desde el punto de vista no democrático, sino desde el punto de vista militar y de la segregación. Eso necesita formas políticas que no son propiamente las formas políticas progresistas del siglo XX. Son las fórmulas políticas de destrucción de la democracia. Eso le llamo yo la batalla. Políticamente el cambio climático trae la voluntad. Y los pueblos que somos los afectados en mayor grado, ¿cómo vamos a reaccionar? Éxodos masivos, desordenados, donde las mafias de la prostitución, del trabajo infantil van a ser su agosto. Indudablemente, caóticos, guerras entre nosotros por la escasez del agua, de unas tierras, la invasión hacia unas tierras más fértiles que otras, la desunión política, el preludio hacia el colapso de la humanidad. Con la posibilidad de construcción de una alternativa global, social y política que empiece a juntar los pueblos de tal manera que el gran problema del cambio climático se solucione es por una regulación efectiva, enorme, global sobre el mercado. Que de entrada es el fin del neoliberalismo y que podría ser el fin del cambio. La izquierda esto tampoco está manipulando nada. La izquierda latinoamericana menos, porque los gobiernos de la izquierda latinoamericana que han llegado a, por elecciones, Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, viven del petróleo. Pues Colombia también, pero no es izquierda.
también vivimos del petróleo. Y el petróleo es el elemento central. Y permítanme salirme de la teoría neoclásica, sin salirme de la teoría, para terminar. Que me queda un poco de tiempo. Y pensar en Marx. Claro, cualquier asesor de campaña presidencial diría, o yo le dije, ¿qué está haciendo? Todo lo contrario a ganar la elección. Yo quiero dejar el tema en la mente de ustedes por las consecuencias, porque yo voy a ganar en los próximos meses. Yo lo mismo. Si no se tiene la responsabilidad de hacerlo, pues, mejor. Más que había en la economía política clásica descubierto las leyes fundamentales del desarrollo del capital. Lo olvidamos con la caída del mundo de que más nunca se imaginó en el modelo de digamos, si uno vuelve a los conceptos de Marx, uno ahí encuentra un concepto que me parece básico para explicar lo que nos está pasando, y es la acumulación ampliada del capital. Yo creo que ya los economistas ya les son agarrados de nosotros. Cuando yo estudié economía, esto era la base de la economía. Cuando yo estudié economía en los años finales de los años 70. Bastante. Y me temo que muchos de estos conceptos que los jóvenes en ese momento manejábamos como manejar el mundo, no se manejan hoy. Porque se olvidó esa corriente de pensamiento, se olvidaste porque se olvidaron los conceptos. Pero lo que estaba allí en esto brevemente era una definición sobre el capital. El capital es una relación social de los seres humanos que se establece para acumular más. Porque su lógica es la acumulación de la ganancia. Esa es la gran diferencia del capitalismo con otra forma de producir. Acumular la ganancia, maximizar la ganancia, dirían los neoclásicos. Si la ganancia es el motor, en el capitalismo, esa es la teoría de Marx, la acumulación ampliada del capital. El capitalismo es eso, una especie de torbellino creciente que irradia espacialmente todos los rincones del planeta e intensivamente todos los rincones de la humanidad, que pueda permitir que se produzca cada vez más y más y más para vender más y más y más, porque eso es lo que produce el crecimiento de la ganancia. Es su lógica inherente. Hasta ahí llego más. Ahora, si yo cojo ese concepto marxista y lo pongo comparativamente con el bastón de Higgs, las emisiones de gases de efecto invernadero, tengo una claridad. Es la acumulación ampliada del capital lo que produce el cambio climático. Es el capitalismo lo que produce el cambio climático. El socialismo soviético hubiera podido producir el cambio climático si hubiera pervivido, porque usaba la misma tecnología y la misma lógica del cambio. Luego, hay una segunda pregunta. Para superar el cambio climático hay que superar la acumulación ampliada del capital. Es decir, la vida no será en el planeta Tierra si no se supera el capitalismo. Y la lógica política de los pueblos de todo el mundo, hoy desesperados a través del éxodo, al final podrían construir una articulación política de nuevo tipo global post-capitalista. No es una pregunta teórica, de eso depende. Si los neoclásicos tienen razón y la tasa de carbón corrige automáticamente, el capitalismo sobrevive y supera el cambio climático. La tasa de carbón no se está utilizando hoy en el mundo, sino cuando siempre.
Si Marx tenía razón y hay una lógica acumulativa permanente y ampliada del capital, y el capital no tiene el tiempo de resolver tecnológicamente el uso del carbón y el petróleo, ¿vamos hacia la muerte o hay que acabar el capital? En el mundo. Ese es el problema de esta conferencia y el problema de los economistas y de los filósofos. Es una pregunta sin resolver. Sí, yo como izquierdo hubiera podido decir que es el capitalismo la verdad. La respuesta a una pregunta que define la política mundial hoy. Pero es en una perspectiva completamente diferente a cómo se había producido la política en el siglo XX. La política en el siglo XX lo que planteó es, hay una contradicción fundamental entre capital y trabajo, Marx, y por tanto se resuelve si los trabajadores le ganan al capital. Y hay que nacionalizar los medios de producción. Eso terminó en, no lo digo más, eso terminó en que la socialización de los medios de producción es la estatización de los medios de producción y por tanto en el socialismo soviético y por tanto en la paz. Pero pasaron dos guerras y millones de muertos. La política del siglo XXI no es el conflicto entre capital y trabajo, es el conflicto entre capital y vida. Y por tanto la política ya no se traduce en si sos de derecha, defensor del capitalismo, o sos de izquierda, defensor de los trabajadores, sino en si se es defensor de la vida o de la muerte. Cambia el paradigma, las coordenadas y la acción política. Mientras en el siglo XX, bajo el conflicto capital y trabajo, entonces lo que había que hacer es que el trabajo para poder doblegar al capital tiene que tomarse el Estado y reemplazarlo por otro Estado. Es decir, hay que esperar una revolución. En el 19 hizo parte del 600, por eso yo me voy. Insurgente. En el siglo XXI, en el paradigma de la política de la vida y de la política de la muerte, la biopolítica, no hay que esperar la toma del Estado, la toma del Estado no sirve para nada. Porque incluso el problema es global y no hay un Estado global. El problema es global y local. El efecto se siente aquí y ahora, la mitigación es aquí y ahora, la adaptación es aquí y ahora. Pero es una política global, no nacional. Entonces hay que esperar al Estado para formarse el Estado para resolver el cambio climático o nos morimos. Cuando los jóvenes de Bogotá humana se subían a la bicicleta y llegaron a ser un niño, no estaban pensando ni en el conflicto capital ni trabajo, ni siguieron ni nada, ni siquiera derecho, estaban pensando en defender. Cuando la comunidad X allá en Cajamarca dice el agua, no están pensando en capital y trabajo, ni en la toma del Estado, sino están pensando en defender la vida contra el otro, etc. Es decir, hay ya una multiplicidad de fenómenos que empiezan a... ¿Por qué se usa una bicicleta de salvar la vida? En el planeta, porque no permite estarse frente al planeta. El joven que se sube, la muchacha que se sube, el viejo que se sube en una bicicleta, algunos por tradición, boyacense, ¿cierto? No estaban pensando en esto. Pero hoy saben perfectamente que son co-constructores mundiales de un cambio de perspectiva civilizatorio, cultural y económico, que es la única forma para poder salvar la vida en el planeta. Es una acción ya, ahora y concreta. Es completamente diferente a la política como la habíamos pensado en el siglo XX. Por eso las izquierdas están quedando, yo me estoy quedando de círculos, las izquierdas están quedando sin poder ofrecer un discurso válido al problema de hoy. La izquierda socialdemócrata, el socialdemócrata europea,
religiosamente, es lo mismo que el neoliberalismo. El neoliberalismo no tiene respuesta. Se hunde en su crisis. Las izquierdas latinoamericanas han logrado mejoramientos de calidad de vida a partir de la distribución de la renta petrolera. No la pueden sostener. La crisis del Venezuela es eso. ¿Dónde están las respuestas? Desde la izquierda no nacen, desde la derecha menos. Es decir, la política ya no se puede percibir como derechas e izquierdas. ¿Dónde está nuestra clase política tradicional? Burgueses y granados del cambio climático. Ahora, de temas concretos, ¿quién ha hecho la investigación para saber si la planta de papa, dado que aumenta el CO2 en la atmósfera, crece más rápido o no? Una planta es un equilibrio entre absorción de CO2 y agua. Si hay más CO2, absorbe más CO2 y menos agua. Pero depende de la especie. Hay unas especies sensibles al CO2 y hay otras no sensibles. La papa lo es. Pues a ver, pues yo, la universidad ha dado una respuesta. Dependiendo de esa respuesta, se sabría si los cultivos de papa, pero le hacen también maíz, y ya se sabe que es insensible. Le hace cebada, etcétera, le hace. La base de la economía agraria boyacense, cultivo por cultivo e incluso semilla, incluso olvidada, porque como la transgénica, no sirve sino para producir más alimentos por hectárea. Pero la transgénica no fue pensada para resistir el clima. Luego nosotros tenemos que volver a mirar si las semillas antiguas sirven o no sirven. Es decir, hay una necesidad de investigación, porque dependiendo de las respuestas de esa investigación sabríamos si es dable decirle a los campesinos de Boyacá que hay que seguir cultivando papa o hay que cambiarla. Dependiendo del cambio climático, el transporte de carne en nuestras carreteras, tractomulas y 4G. ¿O tiene que ser tren? El transporte dentro de nuestras ciudades, bus, moto, o también. ¿Cómo manejamos el agua? El agua, que es el ciclo, dijimos que lo primero que se afecta es el ciclo del agua. Bueno, ya sabemos, dependiendo de la magnitud del calentamiento que tendremos, cada vez más caída del agua repentina y más sequía y más profunda. Eso implica una institucionalidad diferente del manejo del agua, que nos permita cogerla cuando nos cae demasiada cantidad de quemaje y poderlo usar cuando no haya. Tenemos los estudios y los ingenieros para eso. La idea de hacer canales para transportar el agua en el río, yo voy a ir pasando a donde sea el río, chulo. Lo vi. Yo quería, porque estaba semi-canalizado, no canalizado en el sentido occidental, que es semi-canalizado, lo vi entrincherado. No, sería mejor la palabra. Así se manejan los ríos en tiempos de cambio climático. Hay que canalizarlo. Hay que atrincherarnos. Y podríamos hacer mil y una pregunta concreta, ¿cierto? De la política concreta, de la administración concreta. ¿Ustedes sí creen que en tiempos de cambio climático se puede hacer un monstruo de edificio de 40 pisos que se vea a la distancia y ya lo que de tumba se ve ya no su campanario, sino el edificio encima de un humedal? ¿Quién lo permitió y por qué? Se lo ocurrió pensar que en el cambio climático eso no se hace. Que me lleva a nada, para que ustedes lo sepan, a los factores por los cuales he sido destituido
multado por 80 millones de dólares, casi que inhabilitado de por vida, y no es porque uno ha quitado el convenio que la cadena. Toda la destitución, la inhabilidad, a mí me dieron dos veces, la primera por el reciclaje. Entiendo de cambio climático cómo se maneja el acero, entiendo de un relleno sanitario que no maneja quién, pero Alberto Ríos. El señor Alberto Ríos, financiador de Germán Vargas Lleras. Tener de los residuos, tener relleno, lo que produce al interior es la producción de metano. Y el metano al salir es 23 veces más poderoso que el CO2, ese estilo de modelo de acero privado o de acero público es el del cambio climático, o el reciclaje es un mitigador del cambio climático. Entonces, ¿por qué es que quiero inhabilitar una letra por 15 años por promover el reciclaje? Porque el mercado había llevado que eran este tipo de sectores enterrando los residuos que tenían que tener el papel dominante. Entonces tenemos una política de la muerte. Después me volvieron a destituir porque no subí el precio de... No, es un mejor precio. Esa fue otra. La destitución por un año tradicional es porque expedí el plan de ordenamiento territorial y precisamente el plan de ordenamiento territorial se le puso al Consejo como un plan para adaptar la ciudad de 8 millones de habitantes al cambio climático. Lo primero que decíamos era que para los casos de Bogotá había que construir más en el centro, seco, seguro climáticamente, con servicios más densificados, que los constructores tenían que a medida que subieran entregar espacio público por unidad constructiva y que en las zonas de riesgo climático no se podía construir, que todo lo que volvió a Bogotá es la zona de alto riesgo climático, inundación, reducción en masa. ¿Qué hicieron con el POT? Una magistrada lo suspendió. Porque el gremio de los constructores, que no es de los constructores, de poseedores de tierra del borde de la ciudad, vieron que el negocio se les desvanecía y entonces el mercado primero que había. Y el que pagó por el mercado de tierra, otra institución por los dones. Política de la vida, política de la muerte, el mercado versus la vida. Y una institucionalidad al lado del mercado con la muerte, atacando las condiciones básicas de la vida. Yo les diría que permitió la construcción de ese edificio, si no comunidad, está condenando la muerte a las personas que lo eligieron. Porque el cambio climático va a provocar, en una de sus idas y venidas, un crecimiento de los flujos del agua que va a recuperar el agua de la vida. El agua recupera su espacio. Puede que se evapore, pero el agua no desaparece. Se van las nubes, puede producir la sequía, pero vuelve. Y vuelve en forma de grandes nubes que se estrellan con las cordilleras. Y vuelve a hacer que ríos y quebradas recuperen su espacio. Nuestras ciudades españolas construidas contra el agua. Esto implica un tipo de urbanismo diferente. Pero les estoy explicando qué significa esta la política concreta, la tarde de nuestro otro año de destitución. Después la punta del cine Granados. Es porque no subí las tarifas de los buses. Yo lo que quería era el metro, obviamente. El metro no lo pensé por capricho. Es bonito tener un metro. El metro es eléctrico y en Colombia la electricidad es fundamentalmente agua. Debería ser agua y sol. La energía colombiana debería ser agua y sol. Son nuestros grandes pensamientos.
encima de la mitigación como en una gran ciudad. La movilidad se hace en buses, diésel, y no el tren eléctrico que sería algo. Pero fíjense, primero suspenden, derrotan literalmente el proyecto de México y los tranvías, que es lo mismo. Segundo, entonces mi política tarifaria era, mientras lograr que los buses tengan más, carguen más personas, incentivar el uso del transporte público, porque si esas personas usan la moto y el carro, pues el acumulado de gases de efecto invernadero es mucho más grande que si se suben al bus. Bueno, el castigo del sapiente Granados, ignorante absoluto en términos del cambio climático, fue poner una multa de 80 millones de dólares al alcalde que produjo el estímulo del uso del transporte público masivo. ¿Política de la vida o política de la muerte? Y entonces esto, pasando por mi experiencia como gobernante, pero si ustedes lo miran en cada territorio, lo que está significando es que la política colombiana va a variar sustancialmente por el cambio climático. Y un tanto por eso traigo esta conferencia a ustedes, jóvenes universitarios. Porque de una manera u otra el campesino va a entenderlo, lo va a sentir de la persona en la ciudad, lo va a sentir, los jóvenes barriales lo van a sentir. Si no hay una masa crítica que sea capaz de aportar soluciones políticas y administrativas, y en todos los terrenos del pensamiento, en todos, en la ingeniería, en la botánica, en la zoología, en la biología, en la agronomía, en la ingeniería industrial, en la ingeniería hidráulica, etcétera, la población no va a tener respuestas y se va a morir o se va a tener que ir. Entonces, en cierta forma, esta capa de pensadores, porque aquí es donde está el pensamiento, en sus diversas expresiones, si no abundamos, no solamente analítica y teóricamente, sino prácticamente en las soluciones, de la adaptación, en las soluciones de la mitigación, no le vamos a responder a la sociedad. Y la sociedad quizás hoy no esté demandando, pero en 3 años lo va a demandar, en 5 más, y en 10 más, y en 15 bastantes. Podrán decir, Petro dice carreta, un populista. Yo a veces me refiero, a mí el tiempo me va a dar la razón. Pero el tiempo. Le das la razón porque tú no es carreta, tú sí es cierto. Uh-huh. Pero ese tiempo se mide en el momento. Y Bocoa ya no lo mostró, y Manizales, pero también lo había mostrado. Cada vez que hay un niño, muere un niño. Pero el niño cada vez será peor y la niña cada vez será peor. Por tanto, la gestión territorial, el análisis del impacto climático en el territorio es vital y no se está haciendo. ¿Qué va a pasar en Tunja en 5, en 10, en los diferentes escenarios? 2, 4, 6, 10 grados. ¿Qué va a pasar en el Magdalena Medio? ¿Qué va a pasar en las diversas provincias de Boyacá, Coyacá? Ya se necesita el estudio. ¿Qué políticas concretas hay que tomar respecto a la nueva gestión del agua, respecto a la nueva gestión de la tierra, respecto a una nueva agricultura, respecto a la vida urbanística en la ciudad, respecto a la movilidad, respecto a la reforestación, etcétera? Todos los campos del pensamiento y de la acción humana están atravesados por este problema. Y tenemos que dar resultados y respuestas. Y los primeros llamados a dar los resultados y las respuestas son ustedes jóvenes. Y ustedes, profesor.